No miento si te digo que el vídeo de hoy es el más espectacular, más increíble de mi canal. Por lo que pasa, por cómo pasa y porque es una locura. Lo vamos a decir así de claro. Espero que este vídeo llegue a un montón de likesaos. O sea, reventad el botón de likes porque es que es increíble. No es clickbait, no os estoy mintiendo. Es sencillamente espectacular lo que pasa. Antes de ir con el vídeo, os voy a dar una información que seguro que os va a interesar mucho. Y después de eso vendrá lo gordo, lo potente. Uf, os lo digo en serio, increíble. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Me pilláis aquí que estoy entrenando? Cuidado con lo que te voy a decir, ¿eh? Estoy entrenando para jugar en el Camp Nou. Y no solamente voy a ir yo, sino que también te puedes venir tú. Ahora te lo voy a comentar. Os comento, la acción la vamos a hacer con CaixaBank. Ellos tienen un sorteazo para jugar en el mismo Camp Nou. Un partidazo, yo estaré ahí. Y si tú quieres jugar también en el Camp Nou, tienes que ser titular de una tarjeta Visa de CaixaBank. Siendo titular de la tarjeta Visa Barça de CaixaBank, entrarás en un sorteazo, si tú quieres, claro, yo entraría en un sorteazo para jugar en el Camp Nou. Hay unos requisitos, tienes que ser residente en España, es decir, vivir en España y ser mayor de edad. Si no eres mayor de edad, se lo puedes decir a tus padres y luego ellos te cederían el premio. Si les tocara, pues te pueden ceder el premio y vas tú sin problemas. Yo iré seguro, espero que a muchos os toque, hay 44 plazas. Muchas oportunidades yo veo ahí. Cumpliendo esos requisitos y yendo a la descripción de este vídeo, que tienes el enlace, rellenando todos los datos que tienes que rellenar, entrarás en el sorteo de jugar en el mismo Camp Nou. Si no eres cliente de CaixaBank, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo para que te lo hagas, o si no, te vas a la calle, encuentras tu oficina más cercana de tu casa, de CaixaBank, y te haces cliente. Recordad, Visa Barça de CaixaBank, y podréis entrar en el sorteo para jugar en el Camp Nou. Yo estaré ahí, así que espero que muchos de vosotros también estéis. Hay muchas plazas, así que yo creo que os puede tocar. En la descripción lo tenéis todo. Recordad, tenéis que ser residentes en España, mayores de edad. Si tú no eres mayor de edad, se lo dices a tu padre o a tu madre, y ellos luego te pueden ceder la plaza fácilmente y tú puedes ir, ¿eh? Así que no hay problema. Si no vas al Camp Nou, es porque no quieres o porque no lo has intentado. En la descripción lo tienes todo. Un saludo y nos vemos, iba a decir. No, no, un saludo y seguimos con el vídeo. Ya estamos aquí. Como he dicho antes, hoy vamos a hacer el mayor challenge jamás visto en mi canal. Por lo menos, en mi opinión, creo que es el más chungo de todos. Por lo que hacemos y por lo que nos jugamos. Hoy vamos a jugar en Food Champions. Hace tiempo que no subo Food Champions y hoy quiero hacer el challenge aquí. Como veis, no he jugado ningún partido. Lo tenemos a cero. Solo tendremos una oportunidad. Tendremos que jugar un partido con esta plantilla. Tiene química, sí, pero valoración y jugadores buenísimos, como que no, porque yo no los veo. O sea, ¿quién es este tío? ¿Quién es? Ojo, 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 ojo de extremo izquierdo, no Cristiano Ronaldo, no, ojo. El delantero centro se llama Boca, no, se llama Apcom. No he probado ningún jugador de todos estos. Me voy a arriesgar el challenge de hoy con esta plantilla, un equipo de bronce. Tenemos que hacer estas cosas, hombre. No, no, no somos como la gente normal. Que te calle, Robert. ¿En qué va a consistir el challenge de hoy? Explícamelo. Pues déjame un momento que te lo explique. Vamos a ir a la tienda y os voy a enseñar. ¿Qué es esto? Tutorial, quita de aquí. Mira esto. Sobres de IFs asegurados. Tengo un total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí arriba lo pone. Me voy a jugar esto más. Ojo, atención. Sobres promocionales. 10 sobres de 100.000 fucking monedas. Más 7 jugadores IFs asegurados. O sea, si hoy no supero el challenge, voy a descartar 7 sobres de IFs asegurados y 10 sobres de 10.000. Agárrate al sobaco. El challenge es fácil. Bueno, fácil de explicar. De hacer es más difícil. Tenemos que ganar el partido que vamos a jugar con la plantilla de platas en Food Champions. Jugamos el primer partido, lo ganamos, superamos el challenge, nos quedamos los 7 IFs más los 10 sobres de 100.000. Lo abriremos todos juntos y todos contentos porque nos tocarán muchas cosas porque tiene que tocar algo. Pero si no ganamos el partido, descartaré todo. Desde el primer sobre IF hasta el último de 100.000.
todo. He de decir una cosa, que aquí tenemos un huequecito que voy a tener un comodín. Y no es un Ronaldo Totti, no, ¿para qué? ¿Para qué quiero ese comodín? Yo voy a tener de comodín al señor Marcia. Lo vamos a poner en el banquillo y solo lo podré utilizar en el momento que me marquen un gol. A la que me marquen un gol podré utilizar a Martial donde quiera y cuando quiera, pero si no me meten un gol, no lo puedo usar. Tenemos que ganar, para que veáis que aquí no hay ni trampa ni cartón. Es el primer partido, si lo pierdo no puedo hacer otro, ¿no? Estoy muy nervioso, estoy muy cagado. Que está por ahí Robert Lewandowski de 95. Imagínate tú que sale ahí y lo tengo que descartar. Y no solo 7 sobre 6, sino que 10 de 100.000. ¡Búscame, rival! ¡Vamos a ver, por favor, que no tenga un equipazo, por favor! ¡Que tengo a ojo de extremo izquierdo! ¡Tengo! Cartita roja, ¿sabes qué quiere decir eso, no? Que malo no es. El tío estará flipando ahora mismo. Dirá, ¿qué carajo hace uno de con plantilla de bronce aquí en Fushan? Aina, este es el lateral derecho. Está subiendo mucho, amigo. Que luego, si vienen a la contra, me pillan en unas buenas bragas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿A qué metemos el primero? ¡Es que no se gira! ¡Es que es un palo! Es que creo que es la primera vez que juego con bronces en Ultimate Team de este FIFA. ¡Mira esto! ¡Mira esta mierda! ¡Ojo con ojo! ¡Ojo con ojo! ¡Madre mía, no es Messi, es ojo! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡No! Por ahora parece que yo llevo un equipo de Totis y el de bronces. Iba a venir el primer gol. ¡Aquí te lo digo! ¡Me cago en tu prima! Es que tiene a Burland, ya la hemos cagado. La hemos cagado. Ahí está. ¡No! ¡Me ha petado! ¡Me ha petado! ¡Oh, qué buena, portero de bronce! Mira, Robert. Esa es. Pásasela al Niga. ¡El Niga marca! ¡No! ¡Me cago en tu prima, bola! Nos vamos a la segunda parte y mira esas estadísticas. O sea, yo 3 tiros ya, 60 de posesión. Estoy jugando bien. ¡Olé! ¡Olé! ¿De dónde ha salido este Bolt? ¿De dónde ha salido este Bolt? De que no hay nadie para rematar, de ahí ha salido. Y no tengo un jugador que digas, guau, voy a cogerla con este y la voy a liar. Buenísima, Robert. ¡Vamos! ¡Sí, pero que tú no eres Ronaldinho para tirar de chilena! ¡Pero que es tonto! ¡El de bronce es tonto! O sea, hola, hola, eso digo yo, hola. Pero ¿cómo se puede ser tan subnormal de darle de chilena, tío? Le das de cabeza y ya, y se va, y se va. Y marca, tío, y marca. Si es que anda ya la mierda. Si es que, ¿qué mierda es esta? O sea, coge, remata, estaba solo. Y coge y hace una chilena. Y llega el tontopolla este y me marca. Voy a quitar al paquete este de delantero centro y vamos a meter al dios Martial. Se va, si es que no corren. ¡Le caerá otra vez! Es que si se lleva los rebotes, ¿yo qué quieres que haga? Vale, vamos. No hay efectivo, si el cabrón tiene defensiva. O sea, está jugando contra uno de bronce si te pones defensiva. Pero ¿cómo puede ser tan guapo? ¡Oh! Pero es que no hay nadie. Si es que no hay nadie. Corner al menos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Se la para el puto de Bulland! ¡Va! ¡Puede ser! ¡No puede ser! Es que es algo malo, no se puede hacer nada con el de bronce. ¡Gol! ¡A chupar la marca! ¡Madre mía! ¡Qué golazo he marcado! ¡Sí, señor! ¡A tomar por culo! ¡Me lo merecía! ¡Ojo! ¡Me lo merecía! ¿Dónde meto esto? Vale, a la prórroga. Uf, a la fucking prórroga. En el 90, Martial. No me lo creo. 1-1. Más cálmate, Robert. ¿Está todo bien? Uf, en el fucking 99.000. Ya que se acababa ya y marcamos. Y ahora mete a Insigne. Va, Robert, lo tienes. Esto es tuyo. Tú puedes. ¡Bulán, tío! ¡Es que es un pesado! Quitársela. No, se va. Putos lentos. Dos goles.
A la mierda de contra. Dos goles a la contra. Si es que si no es así, no me marca. Si es así, no. No, qué injusticia, tío. Yo la toco, yo juego, estoy jugando como puedo con unos de bronce. Pero no, este tiene que tener al maldito de Burland, jugar con ultradefensiva y a la contra. Es que qué asqueroso, tío. Es que qué asqueroso. ¡Ah, chusma, hijo! Fatality. Dios santo, portero, tío, que he perdido el chale. Encima es que podía haber ganado. Se acabó, tío. Que mira, que he chutado el doble de veces que él. Que he tenido un montón de ocasiones y el maldito de Boomland me las ha parado. Llega él a la contra, me marca, tío. Es que no. Soy un hombre de palabra, pero me siento estafado. No he merecido perder. El que diga que sí, pues vale, pero merecía más. O sea, he tenido más ocasiones buenas, he creado más jugadas, él ha ido a la contra y ha aprovechado pues la inferioridad que yo tenía. Que te vas corriendo contra uno de bronce y ya está, es fácil. Lo he intentado, espero que se apoye mucho este vídeo, de verdad, porque es una gran descartada. Reventad ahí los likes, aos, y toca lo duro de este vídeo. Toca ahora, por desgracia. A ver, está Lewandowski, si no recuerdo mal. Lewandowski de 95. Coutinho, Isco, Hamsi, Felipe. Este Keita que está chetao. Mustafi, hay muchas cosas. Alves, Benteke. ¿Te imaginas que no sale Robert? ¿No sale Lewandowski? ¿Qué hago, tío? ¿Hago una encuesta? No, he perdido el challenge, tío. Si me sale Lewandowski, lo descarto. Primer sobre, como sea caminante ya. Vale, no es caminante. Primer if que descartamos. Marroquí de 86 de media. Vamos a ver cuánto vale este culiao. 20, 20 y poco mil. Vale, 20 mil no me duele descartar. Empezamos bien. Vamos a por... ¡Wow! ¡No se para! Segundo sobre. Esa bola es delantero centro alemán. Mario Gómez. ¿Vale algo? Espero que no. Yo no creo que valga mucho, ¿no? 20.000, dentro de lo que cabe. Es que es descartar un jugador que lo puedes vender por mal. Pero bueno, está bien. Tercer sobre. Uff, yo es que a la que se pare yo me cagaré en todo. Delantero Giuseppe Rossi, ¿no? Ahí está, Giuseppe Rossi, este es bueno, ¿eh? Por ahora no está saliendo gran cosa. Este valdrá lo mismo, pues por ahí. Ni 20.000 monedas. Por favor, te lo pido, Aspos. No me des nada. En estos momentos, ¿qué le pasa a la tienda? ¿No va? Vale, sí que va. No es caminante, pero es el mismo de antes. Estamos salvando por ahora lo chungo. Pero es que aún queda mucho. Me quedan 3 sobres ifs. No, 4 ifs. ¿Por qué pon 4 y me salen 3? ¿Qué cojones? Bueno, quedan estos ifs y 10 sobres de 100.000. Es que algo va a tocar. Bueno, ya está tocando. Están tocando ifs que son portero francés. Hostil, no creo que valga mucho. Hasta luego. Joder, con los problemas. Descartamos a Hostil. Y ahí está. Ahora sí que va. Vamos allá. Tienda. Solo quedan 2 de if. 2. Vamos a dejarlos para el final. Vamos a los promocionales. Vamos a los de 100. 10. Tengo que abrir 10. Tengo que descartar 10. Por favor, no quiero nada duro. Empezamos con caminar. No puede, puto que. ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Eastor! ¡No me des nada potente! ¡No me lo pongo des! ¡Bien! Es caminante, pero no vale mucho, así que bien. Entre comillas, bien, porque madre mía, empezamos duro los de 100.000. ¡Joder! ¡Otra vez que no va a la tienda, tío! Ahora parece que sí. Parece que sí podemos descartarlo. ¡Lo descartamos! Segundo de 100.000, por favor. ¡Uf! Digo, otro caminante no. ¡Ojo esa bola, tío! MCO, Cazorla. Descartamos a Cazorla y a todos esto. A ver, si no toca nada, pues mejor, ¿sabes? Porque, joder, con el... Me cago en tu prima, tío, FIFA, de verdad. Lo que decía, si no toca nada, mejor. Pues porque no descartamos nada potente. Pero estoy descartando dinero. ¿Tú sabes lo que valen 100.000? O sea, 2.000 FIFA points que valen las 100.000 monedas. Yo tengo que subir esto hoy. Y esta mierda no va. ¿Vas o no vas? ¿Vas o no vas? Vale, ahora sí va. De verdad, como me esté aquí 7 días para descartar los jugadores. Esto no puede ser, tío. No puede ser. ¿Voy a poder descartar ya esto?
¡Lo pude descansar por fin! ¡Es sobre de 100.000, por favor! ¡Que la tienda no! ¡No, no, no, no! ¡Iba a decir que la tienda no me falle y que no me salga caminante! ¡Pues toma! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Qué gracioso todo. Qué divertido. Qué divertido. Y la tienda que no va. Esto es una mierda, de verdad. Es que esto es una mierda. No va la tienda, me toca disco caminante. Es que yo ¿qué voy a hacer? Es que ya no sé qué hacer, de verdad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? A descartar. Y es que no va a ir la tienda. Sí que va la tienda. Joder, y aún quedan muchos. Quedan 7 sobres de 100 y 2 de IFS asegurados. Es que verás tú, si es que me está saliendo de todo. ¡Otro caminante! ¿Pero qué mierda es esta? ¡No! ¡Me voy de la vida! ¡Me voy de la vida! ¡Me voy de la vida! ¡Fuyol! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Puyol! ¡Y me toca Puyol! ¡Me toca Puyol! ¡Me toca Puyol! ¿Por qué tengo esta mala suerte? Esto sí que no. El otro disco sí. Pero es que Puyol. Puyol leyenda. Y hay uno de retro. Toma. Ay, Dios, Robert, lo que vas a hacer. Esto se va a recordar para toda la historia. El tonto que hizo un challenge y descartó un caminante if, un Puyol leyenda y todo lo que queda. Es que soy subnormal. Es que soy subnormal. Dime tú un youtuber más subnormal que yo. ¡No hay! ¡Ahora mismo no lo hay! ¡No lo hay ni lo va a ver! ¡Pero es que Puyol! Es que no... ¿Cómo voy a hacer esto, tío? ¿Cómo voy a descartar a mi Puyol? ¡Es que es mío! Me acaba de tocar... Me acaba de tocar Puyol, tío... Y lo... Voy a cumplir con mi palabra... Soy un hombre de palabra... Joder, joder, joder... Joder, tío, que voy a descartar a Puyol, tío... Que voy a descartar a Puyol... A tomar por saco. Por favor, no lo quiero ver. ¡No! ¡No, tío! ¡No! Y quedan 6 sobres. Es que soy tonto. Soy tonto, soy tonto, soy tonto. Robert PG, puto gilipollas. El PG de puto gilipollas. Y es que voy a abrir otro y me va a tocar otro caminante. Si es que... En estos momentos la tienda no va. Claro, porque ya me han dado tantas cosas. La tienda, para variar, que no va. Que no va. 2000 años más tarde. Bueno, yo por una parte prefiero que no vaya. Porque si me está tocando todo esto, no va, tío. No va, y yo tengo que subir este vídeo hoy. Y no va. Y no va. 20 minutos después. Vamos a hacer una cosa. Como esto no va, ahora sí que va, vale, me callo. MC, vale, vale, vale. Descarto esto. Mira, si a la próxima me... Mira, es que me falla la tienda. Vamos a hacer una cosa. Como el Ultimate Team no le da la gana ir, está dando fallos, yo... No puedo perder más el tiempo. No puedo perder más el tiempo. Tengo que subir esto hoy. Vamos a dejar el vídeo aquí. Tenéis que reventar un montón el vídeo al Ikesaos, pero un montón, porque lo que acabamos de hacer es increíble. Y voy a hacer una encuesta. Como aún quedan sobres por abrir, voy a subir una foto a Instagram. Si esa foto recibe más de 1000 comentarios poniendo la palabra "no lo hagas", el próximo vídeo que suba será quedándome
todo lo que me toque. Si esa foto no llega a más de 1000 comentarios de no lo hagas, o si hay más comentarios de descártalo, si hay más, descártalo, el próximo vídeo será descartando lo que me quedaba por descartar. 6 sobres de 100.000 y lo que quedaba de los ifs asegurados. Y te digo yo que van a tocar cosas buenas, porque viendo lo que me ha tocado hoy, va a ser increíble. Voy a colgar una foto en Instagram, el enlace lo tendréis en la descripción. Y ya sabéis, tenéis que poner no lo hagas o descártalo. Lo que haya más es lo que haré. Y se va a quedar así la cosa. Espero mucho apoyo en este vídeo, de verdad, muchísimo. Y de verdad, yo no puedo descartar ahora a los jugadores, lo haría ya, pero si el FIFA no va, no es mi culpa.